Yo me muero por sentarme aquí, otra vez en mi hogar. Usted me corrió por portarme mal. ¿Me harías una promesa? ¿Qué promesa, reverenda? Si durante una semana tienes buena conducta, te quedarás aquí para siempre. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy en Lo que no te contaron te hablaré sobre lo que no te contaron de la muerte de Libertad Lamarque. Ella nació en Rosario, Argentina, el 24 de noviembre de 1908. A los 18 años ya había debutado profesionalmente en teatro, radio y grabado su primer disco. Se había casado y había tenido a su hija única y también estaba a punto de divorciarse. Pues sí, era una mujer de armas tomar desde muy jovencita, ya tenía toda una vida encima. Se inició en el cine en la película Adiós Argentina en el año 1930, luego trabajó con un importante director. Su primer papel protagónico fue en El alma del bandoneón en 1935. Luego ella se radica en México donde realiza su carrera, esto en el año 1950. Y ya hablar de su carrera es hablar de éxitos con muchísimas películas y telenovelas. En las últimas telenovelas que realizó se encuentra La Usurpadora y Carita de Ángel. A los 7 años de edad ya estaba yo pisando un escenario, desde luego que como infantil, ¿no? En festivales así de beneficio para los presos políticos, y en fin, empecé haciendo actriz. Libertad Lamarque falleció el 12 de diciembre del año 2000 en un hospital de la Ciudad de México, víctima de una neumonía. Su muerte conmocionó a todo México y Latinoamérica. A los 94 años, la actriz y cantante argentina Libertad Lamarque llevaba varios días afectada por las secuelas de una pulmonía. La noticia fue confirmada por el director de la cadena Televisa en ese momento. Lamarque estaba en grabaciones de la telenovela Carita de Ángel cuando de repente se comienza a sentir mal. Es llevada a una clínica, luego de pasar varios días en la clínica es que muere. Vale la pena aclarar esto porque hay muchísimos rumores en internet, hay muchísimas noticias donde dicen que ella murió en el set, que murió mientras grababa escenas para Carita de Ángel. Sin embargo, no. Ella simplemente, cuando se encontraba un día de grabaciones, se comenzó a sentir mal, por lo cual el productor decidió parar con las grabaciones y enviar rápidamente a la actriz a la emergencia que tiene Televisa. Luego del hospital de Televisa, de la emergencia que tienen dentro del canal, la llevan a una clínica para que le hagan estudios y analicen qué era lo que tenía. En realidad, la actriz estaba teniendo problemas para respirar debido a una fuerte neumonía. Es un gran ejemplo rescatar también y saber que a esa edad, a los 94 años, se encontraba trabajando con tanto entusiasmo. Pues la actriz comienza a estar internada en esta clínica, la instalan en la clínica y allí pierde la vida. Luego, en la telenovela Carita de Ángel, tienen que hacer un cambio de personaje y nuestra querida Silvia Pinal hace el mismo papel que estaba interpretando Libertad. Hasta los momentos, este tipo de detalles son los que ya quizás has leído o has visto en internet, pero hay uno bastante particular que no ha sido muy publicado. Pues hace algunos años la protagonista de Carita de Ángel, Daniela Edo, hizo una publicación bastante reveladora a través de las Instagram Stories. Ella publicó un regalo que la actriz le dio 3 días antes de retirarse del set o antes de que ella fuese internada en la clínica. Ella publicó la muñeca y dijo que la actriz le había dicho que la cuidara muchísimo ya que le tenía gran aprecio. Estas fueron las palabras de Daniela. Libertad era una gran persona, la recuerdo mucho como una abuela tierna para mí. Ella era muy linda, amable y nos divertíamos muchísimo en grabaciones. Yo le decía a la reina y alguna vez, la primera vez que la conocí, escuché que dijeron que era la reina y todo el mundo se rió porque yo la comencé a llamar así.
Aún tengo una muñeca que ella me regaló 3 días antes de sentirse mal y ser enviada a la clínica. El obsequio es una muñeca bastante rara, pero que tenía un gran valor sentimental para la argentina, porque le dijo, cuídala muchísimo y cada vez que la veas a los ojos me verás a mí. Esto es un poco misterioso y un poco tétrico porque la muñequita no tiene una mirada normal. Si la pueden observar en esta fotografía, la mirada de la muñeca es completamente negra. Es una mirada bastante oscura. Es una muñequita antigua y tenebrosa. No sé qué puede esconder esta muñeca o qué significado tendría tan importante para la actriz, que justamente 3 días antes de ser retirada de la telenovela, antes de sentirse mal, o sea, a días de morir, le regala esta muñeca a Daniela, a Edo, diciéndole que cuando la vea a los ojos, la verá a ella. Sin duda, ya Libertad Lamarque quizás sospechaba un poco que estaba cerca de su muerte y por eso le hizo este regalo a Daniela. Quiero que tú que me estás viendo observes bien la muñeca y me comentes si te parece linda o si te da un poco de miedo. Este dato es bastante interesante y por eso quise mencionarlo en este video. Lo que se supo también es que ella murió feliz por una parte, ya que ella siempre decía que quería morir en el escenario o quería morir trabajando. Y prácticamente al estar grabando todavía a esa edad una telenovela, murió como ella quiso, trabajando, siendo productiva y haciendo lo que más le gusta, que era actuar. Libertad Lamarque dejó una huella imborrable en las pantallas de todo México, Latinoamérica y el mundo entero, porque las telenovelas de México se ven en el mundo entero. Sin duda, su talento e impecable brillo e interpretación que hacía en cada uno de sus personajes quedarán marcados para siempre en nuestra memoria. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de esta grandiosa actriz, de sus telenovelas, cuál de todos sus personajes fue tu favorito. Te suscribas a mi canal si es primera vez que estás viendo uno de mis videos y por supuesto me regales un me gusta. ¿Querés trabajar en el cine? Y como yo me hacía escapadas al cine que estaba al lado del Teatro Nacional, yo estaba, era loca por el cine, me encantaba. Veía películas de Sesto Ayacagua, de las hermanitas, bueno, no importa quién. La cuestión es que estaba en el ambiente ese, que cada vez que yo no tenía, que tenía un respiro del teatro, me escapaba al lado. ¿Y cuál es su primera película? Y entonces Pierina Dialessi fue la que me dijo si quería hacer cine. Le dije que sí, y efectivamente, bueno, entonces mañana tenés que ir a tal parte, no me acuerdo dónde. Dice, llévate un vestidito de paisanita criolla, llévate las trenzas de las paisanitas, y allí te esperan a tal hora. Y sí, estuve ahí, fui, y me hicieron trabajar.